Y siguiendo en esta visita aquí en Cabaña Las Javieras, Hugo, obviamente todo este trabajo de muchísimos años, sacrificio, sos una persona que emprendiste toda tu parte profesional, pero después te volcaste a lo que realmente siempre amaste de chico, que era estar en el campo. Y obviamente en algunas cosas son logros, en otras son tristezas, porque uno también deja también su profesión, pero también sigue luchando por lo que más le pone pasión, que es el tema de la crianza de la raza criolla, en este caso obviamente otras actividades que obviamente nuclea todo el sector del campo. Pero lo importante en todo esto es empezar a buscar los logros que uno realmente hace en todo este buceo que tiene como criador, el de buscar la parte genética, el de buscar el animal lindo, que cómo va a crecer, porque todo esto también tiene todo un proceso lento. ¿Cómo manejaste estas cosas que realmente han sido muy importantes y han marcado algo en lo personal interesante también, porque tuviste que tomar decisiones para ciertas cosas? En lo personal es una larga charla también, porque tengo un currículum bastante atípico. Y emotivo, ¿no? Sí, seguro. Pero yo empecé trabajando en recursos humanos. Antes trabajaba como psicólogo con pacientes terminales, en el hospital María Curie, en el hospital de Chipoletti, en una clínica en Estados Unidos, en Simonton. Después fui gerente de recursos humanos en Molinos, Río de la Plata, con todo lo que tiene que ver con desarrollo de personal, con selección de personal. Siempre tuve una pregunta por contestarme, que era vivir en el campo, lo que te contaba hace un rato, de extrañar los fines de semana estar con los caballos. Y era una pregunta que fue creciendo en mí, que para mí venimos a la vida a contestarnos preguntas, ¿no? Y bueno, felizmente tuve el coraje de salir a contestármelas, por más que los sueldos eran absolutamente distintos. Y bueno, estoy feliz de haber tomado esa decisión y puedo estar más cerca de los caballos, que por ahí son mi verdadera pasión, ¿no? Seguramente, y eso también acompañado por todo tu núcleo familiar, ¿no? La verdad que una paciencia para acompañarme, como todos los que nos apasionan, ¿no? Vas de vacaciones, estás en la playa por ahí, y estás esperando que venga alguno de caballo para hablar de caballo, y dice, de vuelta habla de caballo, está todo el año con esto. Pero bueno, cuando te gusta y evidentemente lo llevas en la sangre, ¿no? Hugo, un tema importante, ya empezamos a hacer el tipo de selección de animal que obviamente te gusta, el tipo que el caballo que tenga buenos aires, la buena cerda, la buena caja, la buena línea, el buen pescuezo, lo que todo criador aspiramos, obviamente eso es lo que más uno sueña dentro de sus cabañas. Y acompañado de todo eso, cuando uno le pone el ojo a un animal o a una potranca, en este caso a un padrillo, obviamente llena mucha ilusión de todo lo que puede ser el futuro de ese animal. Cabaña La Javiera lo ha logrado, obviamente ha tenido satisfacciones muy importantes en las pistas. Eso, ese logro, ¿cómo se llega a esos logros? Cuando sos más chico, sos muy apasionado y te llevas un poco muchas cosas por delante. Por ahí, a medida que van pasando los años, empiezas a valorar las cosas desde otro lugar y valorás más el propio crecimiento, el tuyo, el de tus hijos, el de tus cabañeros, el de la gente que está con vos, los que te ayudan en los resultados. Y en los caballos también. Me siento más feliz viendo la consistencia de caballos y yeguas y padrillos que estén dentro del tipo de caballo que a mí me gusta. Ya eso me hace feliz y no tanto por ahí el resultado puntual del premio de turno o de una pista. Ir dando con el caballo que a mí me gusta y que me gusta ver y que me gusta ensillar y que me gusta ver hoy en día en un Gastón que me está acompañando y Nico que nos está acompañando en la cabaña. También con el mismo apasionamiento que por ahí yo tengo, ver los resultados en el marco del freno. Estamos participando del freno ya hace 3 años, felizmente con padrillos muy nuevos, padrillos de 3 años de edad, con muy poquita doma y siempre llegamos al último día, poder terminar la prueba y poder hacerla bien y prolija y bueno, eso es lo que me pone contento hoy, poder tener un caballo que en el freno tiene una buena performance y que en la pista a todos nos gusta ver. Me pasó una cosa muy linda hace 3 años atrás, que salen las 4 potrancas más lindas y con Gastón decimos, bueno, ¿cuál llevamos a Palermo? Tenemos lugar para una y las 4 por distintos motivos y por los mismos motivos son muy lindas, no sé cuál es la mejor. Y una le gusta a Gastón, una me gusta a mí. Entonces se arma una reunión de amigos, que vienen varios criadores, Marcelo, el Turco, Carlitos, Claudio, bueno, todo un grupo de amigos que le digo, por favor, vengan a ayudarnos. Y todos coincidieron. La verdad que si en una exposición viéramos estas 4 yeguas juntas, diríamos, qué buena exposición.
Y a mí eso me da una satisfacción gigante. Después tuve la suerte que una fue gran campeona de otoño, la otra fue campeona potranca de otoño también, la otra fue tercer mejor yegua en Palermo, la silbadora, que hoy la tiene Carlitos, por suerte. Otro gusto lindo me pude dar en la vida con los caballos. En fin, todas yeguas que anduvieron muy bien después en la pista, pero que esencialmente las cuatro eran muy lindas, las cuatro tenían un tipo bien determinado y las cuatro gustaban, ¿no? En ese alegrar del alma, ¿son algunos de esos sueños logrados, Hugo, que soñaste cuando tenías 10 años? Hay una maduración personal. Cuando yo era chico me gustaba hacer las cosas yo. Entonces yo cuidaba mis caballos, yo domaba mis caballos, yo iba a las posiciones y los pasaba yo. Y me costaba mucho delegar. Después encontré un Gastón que entendió lo que yo quería. Me sorprendió más de una mañana que yo por ahí estábamos por ir a Palermo y me levantaba a las 4 de la mañana para ver la yegua que estaba dentro del box, a ver si estaba dentro de lo que yo quería que se estuviera haciendo, y me encontraba que estaba la radio prendida o la luz prendida. O el día siguiente decía, che, Gastón, la radio prendida, la luz prendida, y decía, es el propósito. En Palermo tienes que escuchar ruido. En Palermo las luces están prendidas a la noche y tienes que poder dormir para el día siguiente estar en la pista despierta. Y este tipo de cosas que a mí siempre tuve miles de este tipo de detalles finos, encontrarlos en alguien, o no, se me ocurrían, pero que se le ocurran a otro, poder encontrarme con otro que piense igual y que de alguna manera tenga puesta la camiseta de la cabaña como la tenía yo, me permitió a mí correrme a un costado y poder mirar la cabaña desde afuera adentro, por supuesto, pero desde un lugar distinto al que yo tenía, que me hace disfrutar muchísimo más que antes, ¿no? Así que, bueno, también contento con eso, que es una maduración, dejar de no ser tan posesivo, ¿no? Empezar a disfrutar las cosas desde afuera, ¿no? Y ya seguimos con mucho más de la Cabaña Las Javieras.